Bienvenidos a la tertulia del blog. Sí, así como lo oyen. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a la tertulia del blog. Así como lo oyen, la alianza entre el blog Verdolaga y Nacional Es Pasión con su producto, lo que era antes la tertulia Verdolaga, hoy es la tertulia del blog. Y regresamos de forma presencial, después de 2 años y medio, con esta alianza que es para todos ustedes, los hinchas, con nuevos productos. ¿Por qué? Porque juntos somos más fuertes, porque juntos vamos a hacer cosas más grandes y porque los medios partidarios merecemos también tener audiencias más grandes y mejores proyectos. Entonces, a partir de hoy, el blog Verdolaga, Nacional Es Pasión y todos nosotros estaremos juntos con ustedes, así como el Vamos Todos Juntos. Decidimos hacerlo porque son las dos cuentas más grandes, las de más años, las de más seguidores y las que más pasión le han metido a esto. Y hoy no podíamos iniciar de otra forma distinta, con dos leyendas del club, porque había que pensar con pie izquierdo y con pie derecho, totalmente, con un zurdo calidosísimo y con un derecho absolutamente mágico. Bienvenido, Magnelli Torres, a la tertulia del blog. Hola, Potes, buenas noches a todos los que están viendo la tertulia, a Blay, a Andrés, gracias por la invitación y bueno, bien, aquí estamos acompañándolos en este lindo proyecto. Muchas gracias, Magnelli. Y a mi izquierda, el zurdo, el Capi, el señor Charales. Bienvenido, Capi. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Esperemos pasemos un rato bueno acá con usted y con toda la gente que nos está viendo. Claro que sí. Y un saludo para todos los que están conectados en las cuentas del blog Verdolaga, en las cuentas de Nacional Es Pasión, en las cuentas de la tertulia del blog, porque así ya se va a llamar. Y voy a aprovechar para saludar aquí a nuestros dos tertuliadores que nos acompañan el día de hoy. Andrés Viveros, del blog Verdolaga. Bienvenido a este mundo de la tertulia, Andrés. ¿Qué más, Pote? Buenas noches para vos, para toda la gente que nos acompaña hasta ahora. Estamos debutando porque es un proyecto nuevo. Como bien lo dijiste, ustedes ya tenían también su programa antes, nosotros también lo tuvimos en su momento, y lo mejor que pudimos hacer fue unirnos, unir fuerzas, unir proyectos para llevarle lo mejor a la hinchada, y estamos acá empezando por lo alto, vamos a seguir rompiéndola. Totalmente, y lo que se viene. Y saludamos al otro tertuliador, el señor Blay Naranjo. Blay, bienvenido, y qué bueno verlo personalmente después de tanta virtualidad. Señores, ¿qué tal? Saludo cordial para todos, a los cracks, a los campeones, a los maestros de la pelota. Bienvenidos todos a este nuevo proyecto de la Tertulia Verdolaga, de Nacional Es Pasión, del blog Verdolaga. Estaremos con muchos eventos para que nos acompañe, para que replique. Si no puede venir, pues síganos en todas las cuentas, en todas las plataformas digitales. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en el mall, aquí, lo que era antes el mall Mediterráneo. Este es un mall nuevo y estamos en el siguiente sitio de comida italiana. Cuadrato, aquí en la plazoleta de comidas, aquí en una especie de primer piso que se convierte también en segundo porque también tiene una parte subterránea. Bienvenidos, cuando quieren aquí a Cuadrato, los que alcancen a venir ya y los que ya están acá tienen 10% de descuento en todo lo que pidan. Y esto es el negocio que nos quiso acoger el día de hoy para el inicio de esta tertulia del blog. Vamos a entrar en materia y vamos a relajarnos un poquito porque obviamente después de 2 años y medio la lengua estaba un poquitico y la parte de hacerlo un poquitico en vivo estaba un poquitico como en pretemporada. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuántos títulos hay aquí de Nacional en este momento, en esta mesa, aquí sentados? 10, 14. ¿Por este lado? Yo 13. 13. Yo 13, yo 13. 23 títulos de Atlético Nacional en este momento. Andrés, ¿con qué empezamos? Pero si le parece. ¿Los de nosotros cuentan también o no? ¿Cómo? ¿Los de nosotros cuentan como títulos? Nosotros no tenemos títulos de que vamos a tener nosotros, hombre. ¿En las transmisiones? Partido de soltero contra casados un 1 de enero en Guayabados. Acompañando al equipo. Ay, María. Cuentan. 23 títulos. La primera pregunta para cualquiera de los dos sería la siguiente. ¿Cómo ve el presente Atlético Nacional, Magnelli? ¿Qué siente por el club que tanto usted ama hoy? ¿Cómo lo ve? Bueno, el presente Atlético Nacional hoy siento que no es el mejor. Siento de que vienen en un par de partidos donde se ha ganado, donde vienen como retomando un estilo muy parecido al anterior, con un poco más de constancia en la parte defensiva. Y bueno, y pienso de que ha habido en este torneo muchos temas por mejorar en la parte futbolística. Yo creo que se habla también de la parte administrativa. Hay que decir que hoy Nacional
No está pasando por el momento que todos quisiéramos, pero bueno, sabemos que es un club grande que se puede recuperar sin ningún problema. Capi, lo que a usted ve le gusta. Bueno, del juego, pues no me identifico tanto con la idea. Pues igual, como he escuchado mucho que el ADN de Nacional, que tal debate que el fútbol de antes, que el de ahora. Yo jugué 8 años en Nacional y a todos le ganamos proponiendo. No perdíamos la pelota y éramos a recuperarla lo más rápido posible. Y no teníamos tanto misterio. Cuando teníamos la pelota, iba a buscar el arco contrario. Pero creo que todo va relacionado con el tema administrativo, que creo, pues, de afuera, que no ha sido muy claro con la gente. Y creo que todos estamos confusos qué es lo que va a pasar con el club a partir de ahora. Bueno, ya empezamos a soltar bombitas aquí a cortesía de la primera declaración del Capi. ¿Se vino con los taches? No. ¿Con canilleras? No, bien. Casi no le gusta, casi no le gusta tirar. Yo digo lo que siento, lo que veo. Me hago responsable de mis cosas y después ya que se venga cualquier consecuencia. Andrés. Magnelli Torres, lo vemos muy activo en Twitter. Siempre tira idea de qué hablar y para eso lo trajimos acá también. Más allá del tema futbolístico, del momento, todas estas decisiones administrativas en Atlético Nacional, donde por ahí también salió relacionado usted en algún momento, ¿cómo ven ese presente? ¿Qué le pasó a Nacional? ¿Qué fue el equipo más ganador, el mejor equipo que tenía el fútbol colombiano y que a raíz de esas decisiones administrativas pasó a ser un equipo en este momento normal y que se demoró 5 años en ganar una liga que, no nos digamos mentiras, se la encontró? No, yo pienso de que todos los clubes tienen una renovación, que obviamente cambiar jugadores, tienen que reestructurar porque pues eso es normal en todos los equipos del mundo. Creo que Nacional se fueron por una línea que me imagino era también buscando los resultados que se habían obtenido en una época anterior, y hay que saber de que las cosas no han salido como me imagino los dueños o los que administran el club querían. Es obvio de que lo que intentaron hacer iba totalmente en contra de lo que se habían hecho algunos años, que dio muy buenos resultados, y que eso no quiere decir de que uno sea divino o que de pronto no les iba a ir bien. Yo creo que más que todo es eso, hubieron cambios muy drásticos en Atlético Nacional y las cosas no han salido sino hasta el torneo anterior que se salió campeón y que pues que no es un secreto de que no fue un campeón donde Nacional gustaba, fue un campeón que fue con lo justo y que también es válido y para mí también se necesitaba. Tantos años un equipo grande no puede durar sin ser campeón y creo que de eso somos conscientes los que seguimos al club, los que de una u otra forma estamos pendientes. Así que bueno, es eso. Hay un cambio que se viene haciendo alrededor de unos años donde no ha dado los resultados que obviamente esperaba tanto la dirigencia como la hinchada del equipo. ¿Dónde estamos en este momento? En Cuadrato, aquí en el Mixi Mall de Los Colores, muy cerca a Robledo también. En este restaurante los invitamos a los que quieran venir y saludamos a todos los que están conectados en todas las redes de Blog Verdolaga, Nacional Espación y La Tertulia del Blog. Esta producción de hoy, como siempre, estamos con Estado Digital, el señor Marco Gaviria está ahí. En la cámara número 1 está Sergio Ríos, en la cámara número 2, recordame el nombre. Manuel Jaramillo. Y estamos en este momento en plena tertulia con Magnelli Torres y Alexis Enríquez. Blay, hágale, hermano. Bueno, estamos claros, para seguir con lo que decía Mac, el equipo quedó campeón a pesar de, y no como consecuencia de, que fue lo que pasó con el grupo campeón de Libertadores, que venía de una serie de procesos. ¿Qué hacer para que no se repita eso? ¿Qué hacer para que la directiva o esos factores externos no terminen afectando tanto al interno, a la cancha? Porque este torneo, que debería ser un paseo de saludar a la gente, de estar contentos con la hinchada, el equipo de ser campeón, no lo pudo disfrutar ni siquiera una semana. Entonces, ¿qué hacer para que eso no pase? Cualquiera de los dos, Alexis o Mac. Bueno, yo creo que
que ahí está claro lo que pasó del 2012 al 2017, que pues, los directivos en ese momento tuvieron calma, armaron un proyecto a mediano y a largo plazo y se consiguieron los objetivos. Yo lo que creo es que ya tanto cambio que pasó del 2017 hasta ahora, la gente está confundida. No sé si no entienden qué es lo que significa Nacional para el hincha. Nacional es el equipo más grande de Colombia y como tal tiene que tener los mejores jugadores. ¿Pero qué se debe hacer? ¿Escuchar más al jugador? ¿Tener en cuenta al jugador? Porque a veces pareciera que en Nacional es quite, ponga y no se tiene en cuenta qué piensa el jugador. Bueno, yo creo que escuchar tanto como decir al jugador, creo que no. Yo creo que ellos lo que deberían hacer es un proyecto que tenga un objetivo claro, cual sea que sea. Hoy estamos hablando de que no hemos visto un poco de coherencia en algunos de los entrenadores que han pasado en Nacional en estos últimos años y yo creo que eso da mucho que pensar de realmente lo que se tiene planificado para el club hacia los siguientes años. Nosotros hemos visto entrenadores de que son, tienen un estilo, una forma de dirigir, de entrenar, y después hemos visto otras que van en totalmente una forma diferente. Yo creo que eso a un plantel no le cae bien, porque realmente uno como jugador que estuvo ahí, no es bueno que uno le cambien entrenadores que no sean del mismo estilo. Ahora, yo digo que si la dirigencia debe marcar una tendencia clara. Hoy se habla, yo escucho que hablan mucho del tema de jugar con jugadores jóvenes, pero no veo que son capaces de salir y hablarle a la hinchada, a todo el que del interés de Atlético Nacional, si eso es lo que realmente quieren y a lo que le van a apostar. O si van a hacer una mixtura de jugadores de la cantera con algunos jugadores de experiencia, que sea así. Lo otro es el tema del entrenador. Ejemplo, hoy tenemos a Pedro Sarmiento de entrenador. Sabemos de que tiene una forma, un estilo de jugar. Ya lo mostró en dos partidos. Lo tuvo en el Cúcuta. Sé a qué juega, pero también se está hablando de que se está consiguiendo un técnico. Entonces yo creo que esos cambios no son buenos. Creo que si el estilo es Pedro Sarmiento, tienen que darle el tiempo, el año, dos años, para que consolide un proceso y se puedan ver los objetivos a largo plazo. Entonces pienso de que por ahí va más el tema. Llevamos 4 o 3 presidentes en 5 años. Llevamos creo que unos 7 técnicos también en ese mismo tiempo. Y yo hay una duda que me babeo por preguntársela a usted, Magnelli, y charlarla aquí en la tertulia del blog. Cuando Mauricio Navarro lo nombran de presidente, ¿usted qué sintió? No, a mí me dio lo mismo realmente, porque yo siento de que esos puestos en Nacional, creo que bueno, que tengo que decir que con Juan Carlos de la Cuesta lo viví, que tenía algo, tenía poder de decisión, porque por lo menos eso lo sentimos. De ahí para adelante hemos sentido de que esos puestos en Nacional son realmente un nombre. Creo que después, a lo largo del camino de los presidentes, se ve de que hay personas que obviamente son las que dirigen, las que mandan, y es totalmente normal porque siento de que si es tu empresa, es tu negocio, tienes derecho a mirar cómo la maneja. Entonces, en el caso de Navarro, de Navarro no. Me dio lo mismo. Yo sé que se habló mucho de... Y él dio una versión. Él dio su versión. Sí. ¿Cuál es la tuya, Mac, entonces? Porque él dijo... Estoy llevando un mensaje. Sí, exacto. Estoy llevando el mandado. Y yo hablé con él y además dijo una cosa que me pareció muy curiosa. Además él dijo que Penapote, que el que se quería ir de Nacional, sí, era Magnelli, no al contrario. No, eso, y dijo que sí. De plata, que yo nunca le pedí plata. Una cosa toda extraña también. No. La versión mía, él tendrá su versión, pero lo real de que obviamente le está haciendo el mandado. Él no es Navarro. No, el que decide. Él no es Navarro Lule. Entonces, creo que sí, él era el que estaba haciendo el mandado, pero en su momento, para mí fue un irrespeto de que de pronto una persona que realmente yo no sabía ni qué cargo tenía dentro del club fuera la encargada de pronto decirme
lo que me dijo en su momento, y algo que fue muy claro, y se lo hice saber a él en el mismo día de la reunión. Ote, ¿le parece si leemos claro, algunos de los sí, que están conectados? De las personas, claro, porque que sí, tenemos que están conectadas. Más de 300, casi 400 ya conectados. Alejandro Repo nos dice, señores, aquí viendo, saludos al capitán y al mago. Luz Mario Giraldo conectado, buenas noches, saludos para Mac. Aparece Omar Gutiérrez, muchachos, qué bueno verlos de vuelta. Carlos Mario, Roger Zuluaga, Leo Rodríguez. Bueno, de todas maneras no vamos a poder leerlos a todos, pero estamos desde Mixi Mall, aquí en el Mall Los Colores, para que se acerquen a Cuadrato. Aquí los vamos a seguir leyendo algunos. Si tiene preguntas, las puede enviar y las vamos a estar leyendo para todos ustedes. Yo tengo otra inquietud, así como sin anestesia. Capi, ¿por qué usted no fue a la celebración de los 75 años del club en el hotel allá al Poblado? No estaba en la ciudad en el momento. Y por eso no pude ir. No. Sí, me dio la invitación, pero no estaba en la ciudad en ese momento y no pude asistir a la celebración del equipo. ¿Y el mago? No, yo fue porque invité a Alexis y Alexis no estaba en la ciudad, entonces. Alexis me quedó de recoger y no pasó por mí. Y no estaba en la ciudad, entonces no fuimos los dos. No, realmente sí estaba acá, pero en ese momento no. La verdad no. No, pues como esas cosas que uno a veces quiere asistir porque le nace y otras veces no, de pronto no es porque por nada en contra del club, ni mucho menos, ni de los hinchas, sino que en su momento sentí de que no quería estar en ese lugar. Pero yo aquí aprovechando ese tema, le quiero preguntar a los dos, ¿ustedes sienten tal vez que de Nacional hay, no sé si un veto, pero sí como una barrera o algo contra ustedes y también me refiero como a esa generación 2016 que hemos sentido que la han tratado de apartarla y han evitado algunas cosas respecto a la cercanía de ustedes con el club? No sé si sea percepción mía, si sea verdad, si ustedes también lo sienten. Bueno, la verdad yo siento que no. Yo pues obviamente he tomado distancia porque también soy de los que pienso de que ya no estoy en el club, ya no soy jugador. Hay espacios que cuando yo estaba en el club me gustaba que lo respetaran. Hoy hay otros jugadores, hay otra directiva, otra gente ahí que colabora en todo lo que es la logística del club y obviamente solamente respeto esos espacios, pero por de pronto no siento un veto porque tampoco tengo una profesión en la cual yo pensaría de que puedo estar en el club de alguna forma, entonces yo en lo personal no siento que hay ningún veto, solamente que es lo normal cuando ya uno no es jugador de un equipo. Capi, vamos a distensionar un poquitico y a bajarle un poquitico el acelerador al tema administrativo y eso, y también vamos a distensionarnos para luego volverlo a tomar. ¿Qué es lo más duro del retiro, Capi? ¿Qué es lo que más duro te ha pegado y qué es lo que más has disfrutado? Bueno, a mí no me dio tan duro. Esa crisis. No, porque igual yo estaba preparado y yo como estaba jugando, estaba estudiando y sabía que hasta cierta edad quería jugar yo. Pues me tomaron la decisión de no seguir en Nacional y yo nada más dije que quería jugar en Once Caldas, que no jugaba en otro equipo más en Colombia. No se dio la oportunidad y tomé la decisión de no seguir jugando. Dio más duro, güey, que el retiro mío, el tiempo, llegó el tema de la pandemia y ahí ya sí uno tanto tiempo en la casa, sí es bastante complicado porque nunca esperaba uno que llegara a esa situación, pero en verdad a mí no me dio duro. Y sobre el tema de que dice Manelli ahorita que le preguntó a Andrés, yo tengo mala posibilidad de ir más a Warner porque bueno, tengo a mi hermano jugando. Y hasta ahora ha sido normal, no he tenido ningún inconveniente. Lo que sí tengo yo bien claro, que ya yo no soy más jugador de Nacional. Y yo tengo la distancia, no parqueo donde parqueaba cuando jugaba, sino que parqueo donde parquean ustedes cuando llegan. Pero no te piden el documento porque, ni venga pasear. Una vez me lo pidieron, pero lo sentí que era como el protocolo normal. Me dio rabia, la verdad, en el momento, porque igual la persona que estaba ahí me conocía y ahí mismo yo me iba a devolver y mi hermanito me dijo, no, que te vas a poner a pelear por la cédula, pasa la cédula
y ya no pasa nada, pero son cosas creo que lo sentí normal, como se lo piden a cualquier persona que va al club, y no le vi ni ningún inconveniente. A Warner, pues, el club no, en ese tiempo fue a Warner. Mac, ¿y a usted el retiro cómo le dio? No, me cayó súper bien, no me ven más joven. No, mentira. Arrogante, okay. No, bien, yo creo que uno se debe retirar en buen momento. Para mí la carrera que hice fue muy buena. Uno no debe esperar de que las otras personas le digan de que de pronto tuvo una buena carrera o que jugó muy bien al fútbol. Uno es consciente de eso cuando realmente ha hecho las cosas bien y creo que me retiré en buen momento, contento por todos los logros que conseguí. Era algo que cuando niño lo soñé. Y bueno, conseguí muchas cosas que realmente uno había soñado y después se le da a uno la bendición de Dios, la fortuna de poder conseguirla. ¿Y no te hizo falta más, como digamos, ese último baile en Nacional? Fueron tres etapas muy buenas, pero creo que el deseo tuyo y el de la mayoría de hinchas de Nacional era verte retirando como Alexis con la camiseta Nacional. ¿No te hizo falta, tal vez, no quedaste como con esa deuda pendiente o normal? No, deuda no. Si yo me hubiera retirado en Nacional, para mí era como la cereza del postre, pero obviamente sabía de que no iba a pasar, era consciente de eso. Creo que Nacional en ese momento ya estaba en otra línea. Creo que, bueno, Bocanegra, no sé si fue el último que quedó de esa época. Daniel. Y llegó a Libertad de Paraguay cuando yo recién salía. Entonces también uno es consciente de que ve cuando que tenían su partido de despedida y su gran homenaje, el de ustedes, ¿han pensado algo? ¿Para cuándo? Pues creo que 23 títulos en esta mesa lo amerita, ¿o no? No, a mí la pandemia no me dejó hacer partido de despedida. Pero es que se puede hacer inclusive, se puede hacer después. El de René fue 3-4 años después. Sí, mucho después, y el de Aristizábal, sí. Y el de muchos otros. Ajá. Creo que el de Chicho no, también. Bueno, en el momento la verdad yo no he pensado en hacer partido de despedida, la verdad no, sí, mucha gente me lo dice, mucha gente me habla que el partido de despedida, hoy no lo tengo contemplado. Y bueno, y si algún momento se me viene a la cabeza, tiene que ser rápido, porque yo creo que ya uno sí, claro, ya no me va a dar para jugar. Ya está inválido, ya no se puede mover. Después de, ahorita va a ser los 5 años, 8 años después, eso no tiene presentación. Vamos, ahorita mencionaba Alexis el curso de entrenador. Definitivamente es por esa línea que se va a ir, para ser entrenador, y para Mac la misma. ¿Se ve en algún momento como entrenador o no? Y después de que me contesta este, voy con la otra, entrenador. Bueno, sí, yo eso es lo que quiero. Bueno, he hecho los cursos. Veo mucho fútbol para tener mucho conocimiento. Tengo clara lo que quiero, cómo quiero que juegue mi equipo, cómo quiero entrenar. Y cada día preparándome, teniendo mucho conocimiento, que cuando me llegue el momento, estar bien preparado. Manelli lo quise convencer, bueno, está tiempo todavía para ver, porque la verdad ve el juego como poco y eso hay que aprovecharlo. Mac, como entrenador o como parte del cuerpo técnico. Pues yo en el momento no, yo comencé a estudiar, pero realmente lo que estaba, o sea, donde estaba estudiando no, algunas cosas que no, que como que no. ¿Dónde era Mac? Era en ese que la AFA se llama, de AFA, el de Argentina. De la Federación Argentina. Sí, el de la Federación Argentina. Ahí voy. Sí. Pero eso es para uno tener una base. Una base, pero no uno se va por esa línea, porque bueno, yo ahorita estoy haciendo curso en España y eso sí es lo que yo siento, lo que yo quiero, cómo se entrena, cómo se juega allá.
porque acá vemos el problema que queremos jugar como los españoles. Y en mi ignorancia, nosotros nos descubrieron los españoles. Creo yo que a nosotros nos descubrieron los españoles. Pues lo que yo estudié. Aquí. Ya estábamos aquí. Estudié, no, pues, nos saquearon eso, los españoles, mejor. Por eso, imagínense. Pues. Y entonces yo me puse a estudiar sobre la metodología, cómo entrena el Barcelona y cómo entrena ya otros equipos. Y eso es lo que me gusta, porque vuelvo y digo, lo tradicional, sí, eso fue muy bueno en esa época, estamos en el 2022. Y al hijo mío no le pueden enseñar como me enseñaron a mí. Analítico, filas... No se puede, porque cancha, a mí me decían en mi época 6x3, 15, yo me la creía. Al niño mío tú le dices 6x3, 15, él coge el celular ahí mismo. Profesor, usted se equivocó, ¿me entiende? Entonces eso es lo que hay que entender, que ya esto cambió. Y escucho hablar de táctica, de técnica, que yo cuando jugaba yo jugaba eso, yo decía, pero yo acá no estoy aprendiendo nada. Y ahorita que ya estoy estudiando, ya yo me estoy dando cuenta que hay que entrenar diferente y hay que plantear los juegos diferentes. Porque esto va a cambiar y cada año va a seguir cambiando. Entonces uno tiene que estar bien, con el conocimiento bien claro. ¿Pero un cuerpo técnico, por ejemplo, con Magnelli lo vería algún día? Pues yo siempre se lo dije a él. Que independiente que le gustara o no lo que él estaba viendo, lo que estaba estudiando, que tuviera el cartón, porque al fin y al cabo se lo van a pedir, porque ya es obligación hacerlo acá en Colombia. Pero lo que él tiene, el juego, que es lo más difícil, o sea, él lo entiende, claro, él sabe lo que está pasando y por qué está pasando, y eso son pocas personas que entienden eso, y por eso yo siempre le he dicho, lo he tratado de convencerlo, pero me dice que va a ser periodista. Pero ¿quién sería el técnico y quién el asistente? ¿O van a ser como en Nacional tres técnicos al mismo tiempo? No, se puede, o sea, tener el técnico y dos asistentes, pero yo creo que los tres pueden ir... Pero mire la experiencia que acabamos de tener con tres técnicos en el banquillo de Nacional. No se caía una idea. No, pero... no se caía mucha cosa. Pero es que yo creo que ahí no tenían la idea clara los tres, porque... Estaba primero el profe Herrera y el Pizzi, sí. Y después le traen a Pedro. Imagínense el tema de si el ego de los jugadores es difícil ahora de tres entrenadores. Alexis, ¿cómo le fue con Pastorenzi en el AFA en Argentina? El de reglas de juego. Bueno, es de lo más difícil. Muy militar. O sea, de la clase más difícil, pero uno ya tiene más... O sea, tenía la idea clara porque él le decía a uno que cuánto mide el banderín. Cuando yo fui en 2017, a mí me tocó con Harold Biafara, con Alexis, con Giovanni Hernández, y el señor es un militar, nos sentó como él quería, nos marcaba los puestos y nos preguntaba de reglamento textual. Y en una de esas le pregunta a Harold cuánto mide la línea de cal, cuánto mide la línea. Y Harold dijo, pues me va a matar Harold, 2 centímetros, profe. Y voltea y me mira a mí, Naranjo, ¿estás de acuerdo con él? Y yo, ¿lo quemo o lo salvo o me salvo yo? Y le digo, no, profe, mínimo 10 centímetros. Y me tocó quemar al pobre Harold. Me la recuerda siempre que nos vemos. Pero nos cogía así a quemarropa, militar total. Había que llegar de memoria. Difícil ese. Sí, y todo el mundo nos preguntaba, ¿ya les tocó con Pastorenzi? Complejo total. ¿Alguna vez en alguna de las concentraciones de Nacional compartieron habitación ustedes dos? Siempre. ¿Eran los compañeros de habitación? Todo el tiempo. ¿Quién manejaba el control remoto? Ah. Yo no veo televisión casi. No. Se acostaba temprano. ¿Sí? Yo normalmente a las 10:30, 11 me acostaba y a Manel estaba dormido. Me tocaba levantarme tranquilito porque yo me levantaba a las 6:30 de la mañana y Mago estaba durmiendo, pero no le hacía tanta bulla. Pero era de programar pues a que se apague el televisor o lo dejaba ahí y se levantaba Magnelli y le tiraba una almohada. Bueno, apague pues eso, que hay que dormir. Yo lo apagaba a las 10:30 por ahí. Mac, una pregunta. ¿Cuál fue el título de Nacional que usted más sufrió de los que usted vivió? Bueno, el que más sufrí fue el del Cali, que le ganamos al Cali por pues la desventaja que nos vinimos de Cali esa vez. Yo creo que ese partido allá lo sufrimos mucho. No recuerdo otra final que realmente hayamos sufrido como esa. Creo que ni la de Santa Fe, porque la de Santa Fe, el partido, pues en Medellín empatamos, pero realmente no fue un partido como. No fue sufrido ni en Bogotá. Yo creo que es esa, el del Cali.
Capi, ¿coincide usted con el mago? Sí, 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 claro. Bueno, pero... y ese día me expulsan también. Pues yo venía de que me había partido la cabeza, que me habían cogido unos puntos contra Millonarios, y el partido allá, partido más malo que yo le he visto a ese equipo, pues no salía nada, no nos encontramos, y Cali era para hacer nomás de dos goles, pues, y no aprovecharon, y nosotros sabíamos que acá en nuestra cancha con la gente ese día, que ese día la gente, yo ese día vi a la gente como nunca la había visto. O sea, lo que fue ese partido con Rosario fue el día que vi a la gente ese día conectado con los jugadores. Bueno, yo no fui el día antes al entreno, al estadio, que... ¿Al banderazo? Que el banderazo yo no fui porque igual yo pues ya estaba suspendido y yo dije, no, yo a qué voy a ir allá si no... No, eso. Es más que todo era la raya que tenía, pero eso fue el partido que más lo sufrimos. Pero hay una historia de Cali que tiene protagonista Magnelli con la hinchada, porque ese día... Desde que empezó el partido, la gente empezó a pedir huevo, a presionar, como ha pasado en otros momentos donde Nacional no está bien, pero acá era una motivación que pidió el capitán de Nacional para motivar a los jugadores, para salir a comerse al Cali tal cual como pasó esa noche. Sí, total. Ese fue la canción, no sé, el cántico que realmente nos conectaba más con la hinchada ese día. Sentimos que lo necesitábamos más desde el primer minuto, y yo creo que fueron de las experiencias, de las cosas que uno mucho recuerda, porque siente que ayudaron mucho a lo que fue la consecución de ese título. Bueno, recordamos que estamos aquí en Cuadrato, aquí muy cerca en Los Colores, en Robledo, en restaurante de comida italiana. Aquí sobre la 80 estamos. Tote, pero huele muy rico. ¿Ah? Huele muy rico. Sí, no, y allí estaba comiendo Juan Pablo Pizza ahorita, que nos estaba pegando una provocada. Huele rico. Absolutamente brava. Recuerden que estamos en la tertulia del Block, hoy inaugurando esta alianza entre el Block Verdolaga y Nacional Es Pasión, con dos invitados maravillosos, dos leyendas, pero también tenemos personas que vinieron hoy a acompañarnos y que también hacen parte de esta familia nueva que se está creando a partir de hoy, y queremos invitar a Juan David Londoño, hincha de Nacional. Que no conozca a Juan David Londoño, pues creo que no es hincha de Nacional. Juan David, bien pueda, bienvenido aquí a la tertulia del Block, a esta tertulia con dos leyendas de Atlético Nacional, obviamente Magnelli Torres, Alexis Enríquez. ¿Cómo está? Gracias, Andrés, muchas gracias por la invitación. Saludo para Viveros, para Magnelli, Enríquez, para Ale, que no tenía el placer de conocerlo personalmente. Nada, muy contento obviamente de estar acá, de ver cómo ya por fin Block Verdolaga y Nacional Espacio se juntaron, unieron fuerzas. Creo que era algo que ya era hora, ¿no? Sí, ya, cuántos años hablándolo, cuántos años proyectándolo, pensándolo. Entonces, no, buenísimo, y ojalá pues que sea la hinchada la que finalmente termine ganando en todo esto. ¿Qué tema quiere poner encima de la mesa? Estaba sabroso el tema de la dirigencia, pues, y todo lo que está pasando actualmente. Pero también me gusta mucho el tema de las anécdotas, qué pasó tras bambalinas, en concentraciones, todos esos recuerdos que ese par de magos traen. Entonces, eso también me gusta bastante, la historia, me encanta. Bien, pueda, siga, hágale. Uy, pues madre. Sin anestesia de una. Sin anestesia. No, me cogió a mí sin anestesia. No, de pronto a Magnelli recordaba mucho que comentaba en algún momento que la final contra el Cali estaban completamente convencidos de que aquí se le daba vuelta, de que aquí se remontaba, pese al marcador adverso allá en el 2017. De pronto, ¿qué pasó internamente en ese camerino para tener esa convicción y que tal vez se pueda implementar ahora? Liderazgo, convicción en lo que se está haciendo más allá de las dificultades, creerse el cuento o mejorar simplemente pues la parte, no sé, técnica, táctica, pulir esos detalles en el equipo para que Nacional nuevamente pues imponga como ese respeto y ese temor ante los rivales. Bueno, yo tengo que decir que el equipo hoy de Nacional es totalmente diferente al equipo de nosotros en el 2017, partiendo de que era un equipo que había ganado muchas cosas, que ya se complementaba súper bien. Nosotros en esa final en Cali terminamos el partido y en el camerino lo que hicimos... ¿Pero hubo puteada entre ustedes? No, nada, no, nada, cero.
Sí, se rió, se rió, se rió. No, no, porque es que no... Yo, bueno, fue necesario. Yo no recuerdo que hubieran puteadas. Llegó un momento que lo que recuerdo yo fue que todos nos reunimos y todo el mundo se comenzó a decir, no, en Medellín lo volteamos, en Medellín ganamos, en Medellín ganamos, en Medellín ganamos, y ya todo el mundo ya, olvidemos de cero, todo el mundo ya, olvidemos, no hablemos de este partido, y en Medellín lo volteamos. Esa fue la actitud de muchos de los jugadores, pues de los que más hablaban. Mac, pero mira que llega un momento en el gol de Duque, que otra vez la serie se empata ahí o se desequilibra a favor del Cali, toca volver a remar en la cancha ya en ese momento. ¿Qué vuelven a decirse o con solo mirarse ya se entendían y sabían que el tema seguía exactamente igual y que pasaban por encima? No, lo que pasa es que ese equipo o esos equipos, porque fueron varios años, confiaba mucho a lo que jugaba. Y era un equipo que un gol no lo mermaba, dos goles no lo mermaban. ¿Por qué? Porque mantenía una idea clara, todos sabíamos a qué jugábamos y solamente, como yo siempre he dicho, solamente había que meter el carro para adelante y ya está. Yo ahora en esta actual nacional que está, no me acuerdo qué serie fue la que no pasó nacional, no sé si de Copa o de Liga, que cerraba en Medellín, creo que fue de Copa Libertadores. Con Olimpia, yo recuerdo que le escribí a Dorlan y le dije, pues a usted no le queda más nada sino meter el carro para adelante y ya, y nada más, no le queda otra. Bombardeen ese equipo, presiónenlo. ¿Te copian cuando les escribes, Mago? A Dorlan es que le escribo realmente porque tenemos muy buena amistad. Y yo ese día estábamos hablando por chat y me nació decirle que era lo que uno en esos momentos no tiene más nada que hacer, sino apelar a lo más fuerte que tiene uno. Y es el juego. Yo le dije, ustedes tienen que hacer presionar, meterlo en un arco y mirar a ver si pueden darle vuelta al partido, porque pues otra opción no había. Entonces eso era lo que nosotros jugábamos con riesgo, jugábamos siempre a ganar y bueno, muchas veces nos salió, otras veces no, pero siempre salimos tranquilos porque a eso era que jugábamos. Bueno, Juan David, muchas gracias siempre. Hombre, por estar acá, por apoyarnos, el apoyo es mutuo. A ustedes. Sabe que hay mucho respeto entre todos y usted de esta casa, obviamente, ¿no? Sí, sí, señor. Para que algún día también se sienten aquí a tertuliar con nosotros. Por supuesto, cuando muchísimas quieran, gracias. Aquí estaremos. Si me permite, a veces rompemos el molde porque es que no solo está Juan David. Sergio, si me puede ayudar con un breve paneo, porque en la otra mesa está Danilo Correa, vea, el hombre de los datos. De los datos absolutos en Atlético Nacional, una biblioteca andante ahí, ese computador vale oro, y al lado de él está Juan Camilo Álvarez Serrano, del Q y de Fútbol Red, Juan Pablo, que también es de la casa, obviamente, de la tertulia del blog, más acompañantes están por aquí, y bueno, aquí también está Lucho Noriega, Jay Sierra, que nos están acompañando el día de hoy, bienvenidos todos, y a todas las personas que están aquí en este mall, aquí en Cuadrato. Hay una pregunta, los futbolistas entre ellos siempre se llaman de forma distinta. En una tertulia bocanegra, por fin sí reconoció que era el que más chistes hacía. El que más chapas ponía, pues. ¿Cómo le decía usted al Capi en la intimidad y el grupo? ¿Y usted cómo le decía a Magnelli? No, siempre nos tratamos compa. Igual. Mac, compa. Samario ya. Y Barranquillero, compadres. Sí, pues en la cancha, normal. Pues, bueno, cuando nos enojamos en la cancha, sí, pues las cosas que se dicen, las puteadas normales. Pero siempre era compa y ya, siempre nos tratamos así de esa manera. Siempre. Yo creo que pues en los grupos siempre hay, como dice uno, la mamadera de gallo, se colocan apodos. Pero Mac, es que usted a veces se ve muy serio, hermano. A mí me cuesta que usted esté metido en la mamadera de gallo. Que yo soy serio. La gente cree que no. Pero usted alguna vez llegó a hacer las bromas, ¿o no? ¿Usted alguna vez ideó una, así como creaban? No. La verdad era de muy poca broma. Los molestaba pues con los que tenía más confianza, más que todo con los más grandes. Una que otra broma, pero yo creo que realmente en esos grupos, uno cuando es de más experiencia que los demás, siempre maneja un poco la cordura, maneja el tema, porque pues uno estando con pelados, si uno le mama gallo a pelado, después se la monta y ya el respeto se pierde. Entonces siempre uno trata de manejar las distancias, más que todo con los que son más jóvenes. Para los dos, Blaise, si me permite, ¿todavía hay ese respeto de los códigos por la experiencia en los camerinos, en los puestos del bus? Antiguamente se manejaba hasta los 90s y todavía hay jugadores que lo hacen, que había otros que le embolaban los guayos, ese tipo de cosas. Entiendo que hay gente para eso, pero ¿todavía hay ciertos códigos, Capi? Pues nosotros sí teníamos nuestras normas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pues lo del celular, lo de la gorra. Pero espere, tapo, vamos a cogerlo de ahora. ¿Lo del celular qué era? No, que no se puede en el comedor tenerlo ni en el gimnasio, por ejemplo. Okay. En el camerino sí lo podían tener, pero si estábamos en el gimnasio no se podía tener celular. ¿Y cuál era la multa? Por ejemplo, yo llegué y se me descuidé, bueno, y me lo llevé para el comedor. Por llegar tarde al entrenamiento era la multa $1,000,000. Uy. Y para todos esos detalles así eran 300,000 pesos. 300,000 parritas. Sí, y se tenía que pagar. Pero, por ejemplo, eso era una cosa que teníamos nosotros, que teníamos la norma y se cumplía. En el bus cada uno tenía su puesto. Y si un muchacho por ejemplo, a mí no me gustaba que se me sentara ninguno al lado. Pues, solo, viajar solo. Y se me intentaba el presidente en mi lugar. Bueno, ¿qué se va a hacer? No, yo lo paraba también. Porque el puesto de presidente es adelante. Es en otro carro, es en otro bus. No podía atrás. No sé ahorita cómo estarán. ¿Por qué no te gustaba norma? Que nadie se te sentara ahí, Capi. De pronto, no sé si era cábala, no sé. Pues, no lo trato como cábala, sino que yo si ese es mi lugar y hay tantos puestos en el bus, porque tiene que siempre sobran. Sí, claro, sí, siempre sobran. El bus es casi 50 y pico de personas. Siempre sobra. Y el de Nacional más, lo de más grande. Bueno, pero el tema de los códigos. Ya para darte la palabra a Ley. No, lo que dijo Alessi, realmente nosotros colocamos una regla, nos reuníamos entre todos, no era pues que la colocaba Alessi, que la colocaba Magnelli, que la colocaba, no sé, Mejía, no. Nos reuníamos todos, nos colocamos de acuerdo entre todo el grupo, colocábamos montos y el que no cumplía tenía que pagar. ¿Qué hacían con la plata? Con la plata nosotros cada tanto tiempo con el médico enviábamos a que fuera a regalar a cosas a los ancianatos, a hospitales, y de vez en cuando también hacíamos asado, con eso era que hacíamos los asados. Entonces mezclábamos las dos. La verdad se reunía bastantica plata porque había unos que eran... que eran tercos. Aparte se colocaba el monto alto porque para que no alto, se viole, claro. Para que no es se viole, plata. porque cualquier si 50, pones 100,000, pues 100,000 se pagan fácil. No, pero si se pone ahí 1,000,000, la pienso total, para llegar tarde. Pero ahora, de igual forma, habían algunos que se cachaban en algún momento y se recogía buen dinero, y eso era realmente lo que hacíamos con el dinero. ¿Quién era el que más caía? ¿Quién era el que ya tenía débito automático ahí? El que me la descuentan. Te llegaba a las 5 de la mañana al gimnasio y se pillaba todo el que llegaba tarde. No, sino que no se podía pasar ni un segundo. Y por ejemplo, que había un accidente o un choque. Demora. Y me mandaba la foto, por ejemplo, tenía que llegar todo el mundo a las 7. 7:15, era más tarde. Y me mandaba la foto a las 7:05, yo calculaba, saliste a tu casa 6:45, no da, entonces paga la multa. El Capi era un sheriff, ¿o qué? Pues era un inquisidor. No, es que ahí ese era el tema, porque entraba que se pinchó el carro, que un accidente en Las Palmas, que todas las excusas. Entonces el que tenía algún altercado, la foto, y en la foto salía la hora que la tomó. Entonces así era que controlábamos las excusas o las justificaciones. La verdad era que el grupo lo entendía, no tuvimos un problema así grande. Todo el mundo estaba metido en su cuento y también todo el mundo entendía que era por el bien, por tener un grupo sano, porque nadie violara esas normas y nos fuéramos a desorganizar entre todos. Y tampoco faltarnos el respeto, así que creo que eso funcionó bastante bien. Hoy en día no sé si lo hay, yo sé que Mejía es de esa línea, pero llegó, no sé, no hace mucho y no sé realmente hoy en día cómo se está manejando ese tema en Atlético Nacional. ¿Y cómo era esa inducción, digámoslo, a los nuevos, incluso a los técnicos? Los técnicos que llegaban nuevos, ¿respetaban eso? ¿Cómo se hablaba? ¿Cómo se maneja eso para la gente nueva en el camerino? Bueno, el entrenador también, él y yo tenían su norma y nosotros se la hacíamos saber a... La reunión de bienvenida. y a los jugadores que llegaban nuevos, uno primero, porque cuando yo llegué a Nacional en el 2012, a mí ninguno me dio la bienvenida, A mí no me dijeron nada. La hinchada una me pidió título una vez la hinchada. Pero así en tal, pues yo me di cuenta los días que Manelli venía y yo dije, bueno, ya viene Coma, porque nos conocía no hace tiempo. Pero ya yo ya tiempo de Nacional, yo a los jugadores que llegaban, de una vez yo le hacía sentir al equipo que llegó, cómo se tenía que portar, las normas que teníamos nosotros, que nada más tenía que rendir en la cancha, porque lo demás ya todo lo iban a conseguir en Nacional.
Espere, para que nos metamos más ahí. Ya tenemos dos normas, la de llegar tarde, la del celular. ¿Qué otra vía? Así que la camisa, basura, desorden. La camisa en el comedor, era, pues obviamente se decía el color, el que iba con otro color también tenía multa. Ese código existe, no pueden ir vestidos con cualquiera. No, todo con el mismo color. Se dice verde, negra. Todo. Y ahorita mencionaba también Alexis lo de gorras. Lo de gorras, en el comedor. A nivel de peinado, sí, eso no. También, eso se respeta también, bastante también, o no. No, eso sí, no. ¿Sí? Cada quien que se peine como quiera. No, y el tema también de dentro del camerino, lo que era la organización, nadie podía dejar licra en la ducha. Se tenía un recipiente donde todo el mundo echaba la ropa después de entrenar, nadie podía dejar cosas tiradas. También tenía multa. O sea, realmente. Eso se extraña, Maco, ¿no? No se podían afeitar en la ducha. No se podían afeitar en la ducha. Uy, eso era un. Uy, eso ya, uno ya. Se afeitaban los compañeros. Yo, no, vayan para su casa afeitarse. Esa era la multa de 10 millones. Esa era qué lugar de fútbol en el camerino. usted se afeita hoy sin ningún problema, obviamente, ya en su baño, sin que salga el Capi a regañarlo. No, yo era. ¿Se extraña eso? Tanto como extrañar, no. Yo creo que eso queda como anécdota, como experiencia vivida y no es de Diomedes Díaz. donde uno siente de que mejoró muchas cosas. Yo comencé en Junior, yo estaba pues... Sardino, pelado. Sí, de 16, 17 años estaba en el equipo profesional y realmente a mí no me tocó nada de lo que después me fui organizando. Después cuando voy a Cúcuta, ya cuando voy a Colo-Colo, veo algo más organizado. Llego a Nacional, y igual organizado que Colo-Colo. Entonces, ahí uno va aprendiendo y uno va transmitiendo eso. Entonces, se queda uno como con la tranquilidad, la satisfacción de que hoy pueda haber un Lucumí, un Andrés Ibargüe, un Marlon Moreno, no sé. Muchos jugadores de que yo sé que vivieron ese tema a raíz de nosotros que éramos los de experiencia y que sé que eso les va a servir para cuando ellos les toque el lugar que nos tocó a nosotros en ese tiempo. Después como de distensionar un poco la charla, recuerden que estamos aquí en Miximol, en Cuadrato, aquí es muy cerca a Los Colores, Robledo, La 80, restaurante de comida italiana. Agradecemos obviamente a los que nos están acogiendo el día de hoy, a todos los que están conectados de nuevo, muchas gracias. Y vamos a tocar de nuevo un tema un poco candente y que a mí también me rebota bastante. Qué pena, yo te interrumpo. Claro, dale. Antes de saltar a ese tema, porque sí quiero hacer una pregunta hablando del tema de camerinos que no se me puede quedar por fuera, y es la gente externa al camerino, que mi tía opinó, que mi esposa dijo tal cosa, ¿cómo manejaban eso ustedes? Que el hermano sí. Por ahí tuitea. Sí, porque, sí, ¿cómo? No, todo ese bloque eso, externo que a veces había multa. No, pues realmente allá eso, pues, si existía, nosotros no dejamos de que esas cosas ingresaran al camerino. Creo que siempre se trató de aislar todos esos temas con familiares, que uno en la tribuna gritaba, que el otro no sé qué, que arriba estaba el tío de no sé quién y puteaba no sé quién. Pues eran cosas de que existían y me imagino que ahora existen, pero siempre tratamos de comunicar o que todos... De pronto, si había algún familiar de uno o que pasara algo, tratar de corregir esa situación para que no afectara el bienestar del grupo como tal. Mac y Alex, pero ¿qué se decía? Una reunión, vea, muchachos, ojo con el manejo de redes, ojo con lo que se dice después de los partidos, ojo con lo que se dice en el post, ojo con los topos, no, por ahí pasando información. Sí, total, eso era lo que se hacía. Era, si pasaba algo externo, era hacer una reunión y de una hablarlo frente a frente, nos decíamos las cosas. Mirándose a los ojos. Exactamente, se decían las cosas y listo. De pronto puedo ser un poco radical, pero ¿todo camerino tiene su topo o no? El topo. El que filtra la información. El que va ahí, que bota la información a veces o sale a contar algún día algo. Complicado. Sí, para mí es complicado. O bueno, en mi tiempo fue complicado porque cuando jugaba no escuchaba radio, no escuchaba prensa. Entonces yo había veces que escuchaba como cosas que se hablaban en la prensa, pero nunca lo escuché yo con mi oído. Nunca tuve certeza de que las cosas pasaban. Y hay que ser claro en una cosa. La prensa no es adivina. Alguien tiene que decirle a la prensa cosas que internamente pasan. Eso sin duda, eso no se puede ocultar, pero ya uno hasta el punto de saber quién fue o,
o uno entrar a señalar, sí, ya es muy complicado. No, pero hay prensa que tira una también. Ah, bueno, el día ese que dieron que yo estaba tomando en la con Dairo Moreno cuando eliminó cuando lo de Gustavo Torres, y, Gustavo sí, Torres que, y me llamó el periodista. Llegaba el otro día licorado. El periodista me llamó a mí que había una foto mía en un ascensor. Y yo le dije, pues, yo salgo al aire contigo a tu programa. No voy a decir el programa acá para no tener tantos problemas, pero y me lo dijo él a mí, me lo dijo que había foto, y yo muéstrame la foto, pero con Dairon, yo a Dairon lo conozco, vea, a Dairon lo conozco hace 20 años. Y en Medellín no salí ni una sola vez con él porque yo lo conozco. Pero no salí porque me no, porque es amigo mío. Y yo, pero yo sé cómo es el loco ese. Yo podía andar con él en la calle. Venga, y pero una foto. No, pero yo hablaba de cosas que se decían en la prensa que uno no decía, ey, eso es verdad. Pero uno sí estaba diciendo, ey, es verdad. Y uno decía, bueno, ¿y cómo se enteran? ¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron? Porque cuando eran cosas que no tenían nada que ver. Sí, ya era fantasía, una, pues. Sí, una la anécdota de que yo cogía a Reinaldo Rueda y lo levantaba a trompar en una habitación. O sea, yo decía... Uy, esa no que la escuché. Sí, pues... esa está brava, qué libretazo. Pues sí, entonces son cosas que uno dice, bueno... Ay, profe, pues... Bueno, no, pues que uno... Como pero si estaba en el cuarto con él, no saben nada. Venga, pero no. cuando pasaban ese tipo de cosas, entonces de una vez... Comité, Magnelli, Mejía, Bocanegra, los demás experiencia, reunión privada, hablamos y después le comunicamos al grupo, pero, o todo el grupo pero de una cosas vez. ¿Cómo cuáles? Negativas, pérdida de partidos, habladurías en la prensa, crisis. No. Reunión primero del comité, grupo primario y después con el profe o todo junto. No, ahí no había necesidad. Ahí los que convocaban la reunión hacían la introducción, decían la reunión es por esto. Y ya, ¿quién quiere la palabra? Y ya todo el mundo se tiraba a hablar lo que pensaba y pues hablaban los muchachos, hablaban los mayores, hablaba todo el mundo. ¿El profe? No, esas reuniones eran solamente de jugadores. Reuniones eran solo jugadores. No, el grupo de nosotros nos reunimos más que todo cuando uno veía en el juego que nos ganaban porque nosotros... Porque estaban corriendo. Eso, o nos la creían más que el contrario. Y ahí nosotros ya nos damos cuenta. Una anécdota con Manel, cuando ganó Cartagena acá en Copa... Después de ser campeones de la Libertadores. De la Libertadores, llegó claro, Cartagena claro. Y nos ganó acá. La hinchada chifló al equipo después de ser campeón de Libertadores. Y llegamos al día siguiente a reunión y no jugaron de los jugadores importantes. Y se paró Berrío y Borja los primeros. Nosotros vamos a jugar en Cartagena. Nada, le preguntaron a Manel. Manel y yo, profe, yo voy para la costa, si usted me quiere llevar, yo no tengo ningún problema. No, allá vamos a competir y fuimos allá y le ganamos y volteamos la serie. Sí. Porque el grupo le dio una bronca impresionante. O sea, venía a ganar Copa Libertadores y Cartagena ganando en la casa de nosotros y nos chiflaron. Claro, eso para ese grupo era muy cruel. Pote, leemos a los... Hago una aclaración, sí. Porque acá Pote decía el tema de que cuando no la metimos o no corrimos. No recuerdo algún compañero que tenga... esa malicia pues de no correr porque no quiere correr o algo. Ejemplo, nosotros podemos decir, y a Alexis lo sabe, Dairo a veces que se paraba y se hacía el bobo y esto, lo otro, pero sabíamos de que él se estaba midiendo, pero quién le iba a decir algo a Dairo si no sabía que en cualquier momento que la clara la iba a meter. Entonces a veces este se le enojaba porque no estaba corriendo, porque no la peleaba, se la tiraban arriba y se agachaba. Y uno sabía que le daba rabia en el momento, pero que no se medía porque no quería correr. Solamente que él se estaba esperando su momento para meterla. Entonces eran temas que eran manejables. Pero después que sintiera que algún compañero no corría por mala leche o porque no le diera la gana, realmente no me tocó. Ok. Yo lo hablamos más por el tema deportivo. Él decía, por lo menos había veces de que nosotros dentro del juego veíamos una cosa y... esperábamos hasta un primer tiempo para hablarle y decir, ey, pero ¿por qué mejor no hacemos así o nos corremos así? Ey, no, tú no bajes más, quédate aquí, que yo me defiendo con Mago. Eso lo hablábamos, esas eran decisiones que las tomábamos nosotros, pero más que todo en el juego. No era de entrar porque a hacer ruido porque, ey, no estás corriendo. Ey, no a señalar, estás mandando. A señalar. No, Mago, yo quiero coger esa ahí rebotando calientica, Blay, antes de darte paso, porque acaba de decir algo muy importante Magnelli Torres. Y yo lo pongo en el plano de la rebeldía del jugador, y era algo que hemos visto en los últimos años en Atlético Nacional, sobre todo, por ejemplo, en el equipo de Alejandro Restrepo, en el equipo de Guimaraes, inclusive en el equipo de Herrera,
sobre todo en esta etapa de este semestre antes de que se fuera. Nos lo preguntábamos aquí, en la tertulia del blog, con Johnny San Pedro, con Blaine. Supongo, Andrés, que ustedes también lo tenían como tema, se lo he escuchado a Juan David Londoño. Y es el tema de la rebeldía del jugador si ve que el equipo no está funcionando. Eso que usted acaba de decir, mire, usted aquí, yo acá, los mismos jugadores. Eso en Nacional yo siento que se ha perdido. ¿Usted lo siente? ¿Usted lo siente, Capi? Bueno, y si el profe me dice que tengo que hacer esto, yo en el campo puedo tratar de tener cierta rebeldía. Bueno, igual nosotros por mucho tiempo lo hicimos. Pues nosotros, el profesor nos daba un plan táctico que nosotros veíamos, pero lo hacíamos en el mismo entrenamiento, que nosotros sabíamos que no nos sentíamos cómodos con el tema táctico cuando no teníamos la pelota. Y nosotros ahí mismo, en el mismo entrenamiento, no, profe, nosotros creemos que es mejor irlo a buscar porque nos sentimos más cómodos, no llegamos al día del partido. En el mismo entrenamiento nosotros debatíamos con él. Y ya, gracias a Dios, nos tocaron entrenadores que eran conscientes que eran abiertos, que no eran cerrados. Mucho tiempo juntos. Y que si nosotros pedíamos una cosa, porque nosotros lo sentíamos así, y que iba a ser lo mejor para ganar el partido. Y ya, por ejemplo, en la charla, el profesor llegaba y decía el plan, este es el plan de juego, y nosotros teníamos claro, pero si en el partido uno no hacía el movimiento, por ejemplo, era el caso de Manelli, que la gente decía que no corría. No, Manelli nada más tenía la obligación de marcar a X persona. Manelli iba por él, Sebastián Pérez va por el otro, y así, pero ahorita ya si tú llegas al partido va a ser imposible porque ya tienes 2 días de entrenamiento que no te va a dar para ir. Pero tú desde el entrenamiento es que una tiene que jugar al profesor, pero también es claro que hay profesores que no le gusta eso. Exacto. Que no le gusta. Exacto. Pero si no le gusta, y si uno como jugador, pues yo sé que yo en la cancha hago algo y cambio para yo ganar. Pero no sé ahorita porque la verdad, bueno, ahí está Mejía que es de la generación de Felipe Aguilar se fue. No sé los otros cómo serán, porque yo estuve con varios ahí, pero yo lo conozco y sé que son de personalidad muy tranquila. Más pasivos. Más, ¿qué opinas sobre eso? Yo opino de que todo parte de una idea. Para mí el jugador puede tener la rebeldía que quiera, pero si la idea de juego no va con lo que debes hacer ante el rival que tienes al frente, así tenga la rebeldía que tenga, no va a pasar nada. Entonces yo creo que va más por ahí. Ahora, yo también tengo que decir de que dentro del estilo o gusto del entrenador, también tiene que haber un entrenador que se imponga ante los jugadores. Sí, me hago entender. O sea, que la idea sea esa y que de pronto los jugadores se la entiendan y la lleven a cabo. Pero si no hay una idea, si no lo respeta, es muy difícil, porque hay que decirlo abiertamente. Sabemos que Alejandro Restrepo tenía una idea, pero también sabemos de que lo que tenía como jugadores no era para la idea que él quería, o no querían la idea que él quería, no lo siguieron. Y realmente eso puede suceder. Ahí es cuando surgen algunos cambios, algunos entrenadores, cuando llega el cambio de torneo cambian de jugador y traen jugadores que realmente vayan con la idea. Pero en el caso de Alejandro, sabemos de que siguió con la misma base, siguió con todo, y pues después vinieron esos malos resultados que lo terminan sacando. Voy a meterme a un tema complicado, pero que de verdad es una duda que la hinchada, cada rato que surge crisis en Nacional, que en los últimos 5 años la palabra crisis es lo que más ha flotado, pero que personalmente de verdad a veces también me tiene como hasta por acá. Cansa. Sí, cansa, y la verdad es, yo quería saber la opinión de ustedes dos como leyendas absolutas del club. Se dice el nombre de Carolina Ardila por todo lado. ¿Qué Carolina Ardila esto? ¿Qué Carolina Ardila lo otro? Ustedes que estuvieron adentro de la interna, que se conocen ese club y que lo llevan en los poros y en la entraña, ¿qué tanto es la influencia de Carolina Ardila en el manejo del club? Bueno, hasta donde yo estuve, nunca realmente la vi allá intentando tomar decisiones o dirigiéndose al grupo o algo así. Pues no sé. Yo creo que aquí es un tema de que se habla mucho, pero no aparece por ningún lado. Son fantasmas que se crean y se va volviendo voz a voz. Entonces es muy difícil uno decir qué tanta incidencia tiene
Lo que sí es cierto de que hay alguien que está tomando decisiones por el presidente, por la junta directiva, no sé, porque también, como dije anteriormente, el club se le nota hacia dónde va y obviamente alguien tiene que tomar decisiones y alguien tiene que escoger de qué forma se va a manejar el club. Pero Mago, dices alguien, conoces muy bien a don Antonio José Ardila, entonces es alguien distinto a don Antonio José Ardila. No, es que por eso te digo, es muy difícil saber porque de pronto el doctor Antonio muchísimos partidos estuvo con nosotros, se iba en el bus con nosotros, se metía al camerino técnico, hablaba de todos los deportes, hablaba de una cosa, hablaba de la otra, pero siempre nos dio la mano, ¿cómo están y listo? Nunca llegó a hablar con ningún jugador del juego ni del partido, no tocaba absolutamente ningún tema, entonces es muy difícil uno decir de que de pronto este señor sea el que en cuanto a la deportiva esté tomando decisiones. Y lo de Carolina, yo creo que eso lo asocian porque pues para nadie es un secreto que ella entró en el tema de representación de jugadores, porque eso es un voz a voz que hay, es cierto. ¿Y qué pasa? Que cuando se ve que un equipo grande que venía muchos años contratando, teniendo jugadores importantes, ven que van por la línea de incluir muchachos de la cantera, entonces para mí asocian una cosa con la otra, pero entrar a decir de que eso es real y que es esta señora sería, pues yo creo que de parte de uno, no sé, un atrevimiento o hablar de algo que uno no tiene certeza. Capi. Bueno, como dice el Mago, uno para decir que ella es la que está tomando las decisiones, es un tema bastante complicado, pero lo que sí es claro que está pasando algo desde el 2007 hasta ahora, desde el 2017 hasta ahora, y la han relacionado a ella porque ella entró en ese momento del tema de la representación de jugadores, pero eso es lo que uno quiere, que hizo parte del club, que uno ama el club, que hablen las cosas claras, la decisión que se van a tomar, porque han cambiado muchos entrenadores y muchos presidentes. Por ejemplo, ahorita la salida de Emilio y la salida de los entrenadores de las divisiones menores salen y nadie explica por qué salió. Supuestamente dicen que ellos no tienen nada que darle explicaciones a nadie. Me parece que están equivocados. Porque la gente va al estadio, sí, la gente... Para el Alexis Enrique Nacional debería de comunicar esas decisiones para que la hinchada la tenga clara. Ya, ¿Por qué salió Emilio? Y para viene, no especular. Viene que era campeón. Giovanni Moreno supuestamente salió por la declaración. Explíquenle a la gente que salió porque Giovanni se equivocó y no estamos de acuerdo con lo que dio Giovanni ya y se acabó. Se va Emilio, ¿por qué se fue Emilio? ¿Por qué sacan a Luca? ¿Por qué sacan a Thiago? ¿Por qué están yendo jugadores sub-20 de suplente? ¿Y usted por qué cree que eso pasa? Que explique. ¿Cree Alexis? Que yo tuve. Yo jugué 8 años en Nacional y yo nunca tuve. Bueno, yo no estoy en contra que estén los jugadores de divisiones menores de suplente porque yo tengo a mi hermano ahí, o sea, que lo lleven entonces a mi hermano. Pero lo que yo quiero es que yo nunca vi ese Nacional, que salgan y expliquen. Nacional va a jugar con jugadores de divisiones menores, ya. Y vamos a traer X jugador. A esto le voy a apuntar. Ya, porque la gente si se quiere abona, que se abone. Si y no, esta persona salió no. Por esto y esto, ya. Y yo y mando, y el presidente está, pero el presidente no toma decisiones, la toma X personas. Pero que digan, que yo no le doy ningún problema que digan eso. Si igual Carolina es la dueña del equipo, con el papá, con toda la familia, yo no le doy ningún problema, pero que la gente sepa lo que está pasando. Porque tú cómo vas a sacar un entrenador de divisiones menores que queda campeón el año pasado. Estamos hablando de Lucas. Y saca a todas las divisiones menores, viene de quedar campeón, juegan bien. Y si quieren hacer un proyecto de divisiones menores, ¿el entrenador cuál es? El de las divisiones menores, no le veo más. Y que el equipo, Blade también sabe obviamente de eso, y André no sé si está de acuerdo, que desde divisiones inferiores se juegue lo mismo hasta la profesional. Es que eso tiene que ser así. Independiente del Valle. Es que yo no sé Nacional... ¿Qué ejemplo están cogiendo? Pues yo no sé, la verdad, yo no, o sea, este no es Independiente del Valle, este es Nacional, este no es Independiente del Valle. Independiente del Valle va la gente a ver, nada más la familia de los jugadores, no tiene más hinchada, no tiene hinchada. Entonces no hay a quien explicarle. No, aparte yo pensaría que Independiente del Valle antes copió el modelo acá anterior. Sí, sí. Entonces, lo que yo creo que hay es que retomar. Ahí es que retomar lo que se hacía. Pues, dentro de mi gusto, de Manuel y Torres, sí. Pero lo que está diciendo Alexis, pasan muchas cosas, mucha incertidumbre.
en la hinchada, muchas cosas que la hinchada realmente quiere claridad y como nosotros decimos, sí, al final son los dueños de Atlético Nacional, pero tienen una hinchada de no sé cuántas millones de personas que realmente deberían tener una explicación. En ese tema de divisiones menores, y sobre todo Alexis, que va a Guarne constantemente a ver al hermano, que un entrenador después de un clásico diga que en las divisiones menores no hay jugadores preparados para ese tipo de partidos. Vos que sacaste a Davinson Sánchez, a Carlos Cuesta, a mismo Felipe Aguilar, ¿qué mensaje da eso? ¿Qué mensaje se le da Atlético Nacional a la hinchada, que ha sido un equipo que generalmente ha sacado juveniles con talante, con jerarquía, y que son ese tipo de partidos donde se consolidan? Pero es que ahí está el mensaje claro, se contradicen en todo lo que quieren hacer. O sea, le da la oportunidad de poner al que sea, no voy a dar nombre de divisiones menores porque tengo la fortuna de conocer mucho los jugadores de divisiones menores. Pone un lateral izquierdo de central, llega el partido, el fútbol se la cobró, 30 minutos 4-0. ¿Y lo tuvo que cambiar? 4-0 y cambió, lo puso de lateral y puso a Vanguero de central. Ahí está el error. Y no puedes salir a decir que no vas a poner a un jugador, es un clásico, entonces ¿cuándo lo vas a poner? Si vienes a hacer todo el proceso de división, ahí es donde hay que ponerlo, porque yo me acuerdo que Cuesta debutó una sobreamericana. Ahora también es cierto de que eso da pie a pensar de que ni siquiera hay una planificación, porque se supone que si vendían a no sé quién, en la sub-20 tiene que estar el que reemplace y ya debe estar entrenando con el equipo profesional. Entonces, cuando hay esa clase de situaciones, tú dices, bueno, realmente quieren apostarle a tener algunos de la cantera, pero no tienen los de la cantera esa conexión con el equipo profesional, porque por lo que pasa, no puede pasar de que jueguen con dos laterales izquierdos, como pasó en este caso en específico, sabiendo de que me imagino en la cantera no sé cuántos centrales. Tiene que haber mínimo uno. Tiene que haber mínimo un central. ¿Cuántos centrales? Pero jugó contra Tuluá. No, y más allá, que el mismo técnico en días anteriores había dicho que Nacional se iba a reforzar precisamente con la cantera. Entonces, ¿qué cambia y cuál es la incoherencia ahí? ¿No será, y voto una hipótesis, que hay una pugna de empresarios en las divisiones inferiores de Nacional? No, yo creo que en ese momento, para mí, pues yo interpreto eso al tema como, no sé, cuando hacía que 20 años ahí por uno jugaba. No, tú no vas a jugar porque tú estás muy pelado y tú no tienes un partido ni tienes 50 partidos. Entonces, no, prefiero colocar a otro jugador que no es de su posición porque este tiene 300 partidos. Para mí, eso es lo que yo interpreto con esa situación puntual, que como dijimos anteriormente, va totalmente en contra de lo que se está queriendo hoy, que es tratar de darle espacio a los canteranos. ¿Qué opina Alex? No, estoy de acuerdo con Manel. O sea, no puede jugar un muchacho un clásico porque no tiene ni un partido. O sea, eso eran los tiempos como cuando yo empecé cuando yo debuté. Jugué 3 partidos titulares y me dijeron el cuarto, ya no puedes jugar más porque ya te estás pasando al veterano. Y tú no te lo puedes llevar por encima, tienes que ir despacito. Y yo, ¿cómo así que voy a ir despacito? Si ya me diste la oportunidad y estoy jugando bien, ¿por qué me tienes que sacar? Eso es lo que está pasando en Nacional. Y lo que dice Magnelli, quieren aportar divisiones menores. Estos son los 5 divisiones menores que lo vamos a entrenar todos los 6 meses. Así se hacía en los 90s. A nosotros nos en tocó. En los 90 subían a varios, a 5, y esos 5 eran a los nosotros de nos tocó. Venía Davinson y Cuesta, imagínense. Entonces estaba la duda, ¿cuál de los dos juega? Y nosotros, el grupo, Davinson, si Davinson está primero y es mayor que Cuesta, vendemos a Davinson. Y viene Cuesta atrás. Y ahorita, si tú tienes un central, cualquiera que tenga, contra Medellín, póngalo ahí donde es. Si viene a divisiones menores, ya debe saber lo que significa jugar. No terminar con 2 laterales izquierdos, además, no improvisado. ¿No será que ese despacito que dijiste ahora, en el caso de Tomás Ángel, ya está muy exagerado? Ese despacito. De irlo llevando despacito y no lo ponen. Pero nada. Es que esa es otra cosa que yo no entiendo. Supuestamente Tomás Ángel es el mejor 9 que hay en la categoría. Y va a la selección. Porque va a la selección. Y es selección Colombia sub-20 titular. Por eso, y capitán. Y en Nacional está Jefferson Duque y pusieron a un muchacho a Prilla. Sí. 2 partidos el muchacho no tiene la culpa, no ha tocado la pelota. 15 minutos, lo meten a presionar a los defensas del equipo contrario. Está Tomás Ángel, es el jugador supuestamente reemplazante de Duque. Hay que darle minutos.
Bueno, ya no le dieron minutos, está el muchacho Aprilla. Ponga al muchacho Aprilla. O sea, pero que lo pongan para... Y trajeron a Ruggeri y tampoco juega. No, Ruggeri ya no juega. No juega nunca, ni siquiera es convocado. Suplente. Pues eso es lo que yo no entiendo. Llevan dos muchachos, ayer entró el muchacho Solís de extremo. Buen jugador. De extremo entró ayer. Sí, pero yo nunca lo vi, yo nunca lo vi de extremo. No es extremo. Yo lo vi no, en la categoría yo lo vi de interior. Y lo ponen de extremo y yo... Yo no entiendo, o sea, no hay otro extremo en las divisiones menores que juegue en la posición del natural extremo. Solís, si lo van a poner, póngalo donde juega. Pues eso es una crítica constructiva que yo le hago al club. Los jugadores no le quiten los naturales de ellos, que Solís va a ser muy bueno de interior. No puede jugar de doble cinco de interior porque en las divisiones menores juega de interior. Eso es lo que tienen que entender. De banco necesito un extremo. Hay de un extremo ahí en la. Ahí está Perea, está. No es nomás mi hermano. Está Perea, está Segura. Están muchos jugadores que son jugadores extremos que yo tengo la fortuna de jugar mucho a las divisiones menores. 8 y 16 minutos. Normalmente nuestra tertulia es de 7 a 8, pero con dos leyendas de este tamaño, la tertulia del blog podría durar 4 horas. Y tendríamos todavía el tiempo, los vamos a robar 10 minuticos, Pote, 10 minuticos más. Más de 400 ¿Cómo personas. ¿Cómo van los mensajes por ahí, Blay? Más de 400 personas conectadas en el Facebook de la Tertulia Verdolaga. Tertulia del Blog. Tertulia del Blog. Que todavía están ahí conectados casi 400. Y en el YouTube también. Vamos pasando los 300 ya en el YouTube. Ahí estamos también. Nos pueden dejar las preguntas. Por aquí nos preguntaba Leo Chica, que ¿qué opinan ustedes de esa camisa de fuerza que le están poniendo a los jugadores cada vez más de no celebrar en la valla, de no decir groserías, de que no se puede controlarse decir, cada vez más a la hora de celebrar un gol, no quitarse la camisa? ¿A dónde vamos a celebrar el gol? De la polémica que surgió hoy de Carlos Antonio Vélez, que pide sanción para Orlan Pavón porque ayer en la cámara dijo un hijueputazo a la cara, a la cámara. Es decir, en la época de Maradona eso cómo hubiera funcionado. Entonces, ¿cómo va a celebrar el gol el jugador? ¿Una bendición y agacharse o nada? No, y el mismo Carlos Antonio, cuando no celebran, también los critica. Ah, que porque no celebran que celebrar, los goles. Que es el que le paga. Entonces... Bueno, y pues yo opino de que, bueno, lo de Carlos Antonio es un tema aparte, porque pues sabemos que es sale con una cosa y después se contradice a la semana. Yo siento que al jugador hay que dejarlo que celebre, que sea feliz por un gol que marca. Yo la verdad no me percaté de lo de Dorlan, pero lo que sí es cierto es que si... dijo una mala palabra a la cámara, no fue ofendiendo a nadie. No fue ni ofendiendo... Es un desahogo. Es correcto, me parece que no fue para ofender al rival, no, mucho menos a la hinchada Nacional. Así que, ¿a quién está ofendiendo como para que no pueda... No estamos poniendo mucha arandela ya las cosas en el MAC. Como para que pueda merecer una multa. ¿En el fútbol? Pues yo creo de que el tema de la camisa... ya es un tema que ya el jugador se acostumbró a no quitarse la camisa. Bueno, el loco de Dairo se la quitó en estos días que hizo la faena esa. Y merecía quitársela por lo que hizo. Pero yo creo que ya esas cosas como que el jugador, que la cámara, que no puede decir una palabra, que una cosa, que la otra, realmente no las van a quitar porque son cosas de momento, de la adrenalina full. O cuando, por ejemplo, de... el jugador que sale besándose el escudo, lo que pasó con Gio Moreno en el palco contra Millonarios, lo que pasó con Harlan en Barranquilla, ese tipo de situaciones, ¿cómo las ves? ¿Cómo las juzgan? Bueno, yo creo que el tema para mí, uno como jugador realmente ya pasar de a un punto de provocar la hinchada rival, no me parece, porque pues uno tiene que saber de que el hincha vive diferente el fútbol a como lo vivíamos nosotros. Yo creo que eso es un tema de que a veces uno como jugador, por lo menos yo lo hice. Yo lo hice en Cali una vez, le mostré desde las dos Copas Libertadores a la hinchada del Cali. ¿Cómo lo hiciste? No, se la mostré en el teléfono porque estaban tirando cosas. Sí. Me estaban tirando cosas. Ajá. Entonces yo creo que a veces uno cae en esas cosas porque hay, de cierta forma, uno se siente agredido por la gente. También uno estalla. Es correcto, uno es emotivo y en cualquier momento va a estallar. Pero yo creo que eso sí, uno como jugador tiene que correr esas cosas, tratar de tener mesura, pero después cuando hace un gol, si se hueve, se tiró a la malla, se abrazó con la gente, eso va a seguir pasando. ¿Con la amarillita y sigue el juego o no? Total, es que va a seguir pasando en el fútbol. Yo creo que así le coloquen roja, así le coloquen sanción económica, va a seguir pasando igual. ¿Qué opinas, Alexis? Pero eso lo dijeron en el tema de Dorlan, ¿qué hizo? No, lo están pidiendo. Dorlan hace el gol y se va a la cámara y grita y dice gol, hijo de puta, el desahogo, lo que hace uno en
500 partidos en el fútbol amateur, pues. O sea, que Dolan no puede hacer eso porque es mal ejemplo para... Que porque lo ven niños, por que los no, niños que ven no, la transición. Dolan no está para educar a mi hijo. Dolan está para jugar full y él, si él quiere decir mala palabra, tirarse a la tribuna, a lo del sur, a norte, ya ese problema es que Dolan no está para... El futbolista no está para criar a la sociedad, el futbolista está para jugar fútbol, para criar a mi hijo estoy yo. Yo le digo a mi hijo si puede decir mala palabra, si no. El futbolista no está para eso. Es que yo creo que eso es el problema, que creen que el futbolista está para... Darle responsabilidades que no les competen. O sea, que el futbolista está como para enseñar a la sociedad. El futbolista está para un espectáculo. O sea, tú ves jugadores de la NBA, ellos también dicen grosería. En el béisbol ni se diga. En la Premier League, alguien me corrige. Cuando dicen fuck up, lo pueden decir... Se lo dicen al árbitro de frente, sí, fuck up es vete a la mierda. Osorio dice que eso toma una mala decisión el juez y lo de una vez le dicen de frente y que eso es normal de juego. Porque mientras los jugadores se lo dicen cada rato, cada vez que se golpean se dicen. Si la pulsación la tiene muy, muy alta, pero vuelvo y digo, el futbolista... Estamos siendo más papistas que el Papa, pues. Eso, el futbolista no está para enseñarle a la sociedad nada, el futbolista está para nosotros ver lo que es un juego y un tema de diversión. Andrés. No, justo de ese tema en estos días vi un video de Maradona donde decía eso, porque dicen que yo tengo que ser ejemplo, yo soy ejemplo para mis hijas y hasta ahí, ejemplos son los papás de cada uno, los profesores, entonces en esa sintonía nosotros no podemos permitir. Ejemplo deberían ser los directivos del fútbol colombiano en vez de que se pierda y se vea tanta hambre en el fútbol y con el que fútbol se pierda tanta plata y que no revendan boleterías de las eliminatorias, eso sí es ejemplo, ¿no, Capi? Eso sí es ejemplo. Esa es la ética que sí hay que mostrar. Yo creo que desde el periodismo hay que tener tanta vehemencia para denunciar la corrupción como para con la que se tiene para denunciar a un jugador que de pronto dijo eso frente a una cámara, pues, y a veces uno no la ve, ¿no? Sí, total. Yo creo que muchas veces lo realmente importante no se dice ni se le presta atención. Y a veces cosas que todos saben que son normal del juego, de la euforia. De la calle, man. De la adrenalina, claro, de la misma calle. Queremos armar, creo que, un lío o que sea tema de polémica y de opinión pública. Más likes en Twitter, más likes en las redes y todo eso. Yo voy a entrar en un tema, Blake, si me permite, y es en el juego de hoy en día. Sé que en esto de pronto podemos quedarnos 5 horas, el Capi y yo, hablando de ese tema, porque yo soy un defensor de... Que y conmigo también. No, con usted también, pero es que yo sé que usted va por otra línea. Usted va por otra línea. Se va por la misma línea. Él va a veces por otra línea y es la siguiente. Yo siento, yo como Andrés Ríos, que se ha perdido mucho el barrio y la calle en la salida de los jugadores, en la formación del jugador. Esta mística de usted jugar en la calle, de tener esa solidaridad, de saber qué es el sufrir en la cancha del barrio de Arenilla, etcétera, porque ahora el jugador sale de la escuela y me parece que hay cierto, comillas, mimo en la formación del jugador. Eso por un lado, ¿usted cree, Capi, que hemos perdido un poquito de esa esencia que lo formó usted en la cancha de su barrio en Santa Marta, en la de Magnelli, en el caso de Barranquilla, donde se generaban ciertas místicas que hemos perdido y también cierto temple en el cuero? Eso por un lado. Y por el otro, en segundo tema, ¿no creen que estamos volviendo ya muy científico el fútbol en la terminología y lo estamos complicando mucho? Va con la primera, el barrio y el jugador. Bueno, eso se pierde porque ya esto cambió. Ya cambió. Desafortunadamente para el fútbol, ya los jugadores o los muchachos que están jugando fútbol tienen más distracciones que la época de nosotros. Nosotros no nos tocó play, ni televisores, ni celular, nada de tecnología. Nosotros lo único que teníamos era jugar en la calle. Por eso yo me baso que se tiene que entrenar diferente, porque ya el jugador no juega como jugaba yo, como jugaba Manel, que eran 10 horas jugando fútbol en la calle. Y ahí era donde uno aprendió todo, porque a mí la verdad... A mí nadie me enseñó nada, ni de los profesores que yo tuve. Yo iba a la cancha y el profesor me tiraba la pelota. Y juega. A la 21 y juega. Y trota en el alrededor. Para mí era normal y me ponía a 12 vueltas y jugaba fútbol. Por eso hay que entrenar diferente, porque el jugador no va a jugar en la calle. Porque yo tengo un hermano que no sufrió como yo. Entonces yo cuando llegué a Santa Marta de vacaciones... Y a veces sufrir no es bueno. Sufrir. No, que va a ser bueno sufrir. En el fútbol.
para forjar el futbolista. No, eso es mentira. Eso es mentira. Es mejor entrenar bien. Hay que, no. Con buenas especificaciones, buen entrenamiento. Qué bueno sería sufrir. Pero hay formas de sufrir, pues, ese sufrimiento del futbolista no, para forjarse. Es hambre. No, eso es mentira. O sea, eso es un puro mito que hay que si no aguanta hambre no sirve, que pues. Si no aguanta hambre, que hay que concentrarte 4 días para que puedas jugar bien. Mataste un entrenamiento, quédate liquidado un entrenamiento. Hay que meterte 3 horas de entrenamiento, no, o sea, eso ya hay que cambiarlo, porque eso es lo que yo te decía ahorita, está el problema que el fútbol ya está inventado, que antes se jugaba mejor que ahora. ¿Qué tal? Entonces yo voy a tener un debate con todos los entrenadores viejos. Sí, claro. Con todos. Porque yo jugué, guardia total. Porque yo jugué 8 años en Nacional y gané más que todos. Y gané atacando. A todos. Fuimos a Sao Paulo, le ganamos a Sao Paulo en Brasil. Fuimos a Argentina, ganamos en Argentina. Entonces a mí no me van a meter dedo en la boca que el ADN es Nacional, que esto, que el otro, porque yo jugué acá a atacar. Y perdía la pelota Manelli y iba a presionar. La perdía Duque, Juan Pablo. No vamos para atrás. Y yo era el más lento de todos. Y había 50 metros en mi espalda. Exacto. Pero yo le decía a todos, tranquilo, que yo me hago matar por esa pelota. Entonces ya esto hay que cambiarlo. Y que la táctica, y que el 4-1, que el 4-2, que trabaja analítico. Porque vamos a quedarnos 5 horas acá. No, tenemos el tiempo. Porque cuadrato todavía no van a cerrar. Mi hermanito, yo lo tenía que mandar al barrio donde yo nací. Ve a jugar en la calle y ve a pelear. ¿Él ha ido a jugar allá? Yo de peladito lo mandaba. Okay. Él vive en Estrato 6. Yo te vas para el barrio donde mi abuela a pelear. Eso es lo que me refiero. Pero ya ahorita los papás protegen a los hijos, porque ya ahorita está esto peligroso. Esto está peligroso, donde sea está peligroso. Y entonces uno como padre va a proteger a su hijo. Uno no va a querer que el hijo no esté en la calle por ahí jugando, porque uno no sabe que cualquiera le vaya a hacer algo. En la época de nosotros... apenas estaba empezando la cosa mala. Ahorita ya esto está insoportable. Por eso vuelvo y digo, no hay que hacer técnica que yo te tiro la pelota y tú me la devuelves. No, hay que hacer otra cosa. Juego. Lo formaron a uno. Juego. Ya, eso era porque a mí me daba, yo iba a entrenar, duraba media hora y yo quería que se acabara el entreno para irme a jugar a la calle con los amigos míos. Porque jugamos 4 versus 4 y jugamos fútbol todo el día. O el martes que era todo solo físico, uno iba el jueves que era fútbol. No, tengo un dolor. Y es que yo soy de las dos épocas, porque yo empecé... Es que usted es de las épocas, Magnelita. Con Manel, nosotros empezamos... Son los últimos jinetes que quedan de una época. Entrenaba uno martes y jueves, el martes... de vuelta como un loco. Y jueves, fútbol. No, el martes, no. No quiero tengo una martes, cita odontológica. No, tengo... no, bueno, sufrir, no. Bueno, ¿usted qué opina entonces de este debate que acabamos de plantear? ¿De cuál de los dos? Del primero, del barrio, se cancha, acabó la calle. Ese tipo de situación. Se acabó calle en el fútbol. Bueno, yo creo que en parte, por lo menos, yo digo, en Barranquilla, volvieron muchas canchas sintéticas. Para mí eso es algo que ha afectado, porque en Medellín todos. A nosotros pero yo me acuerdo que en Medellín, yo vine por allá en el año 90 y algo con Selección Atlántico y había en canchas, pero era como una arenilla. La arenilla. No, con Selección Atlántico, no, tío, con Junior, con Pachequito, Valenciano y el pibe. Y las canchas eran de arenilla, pero en Barranquilla es arena, o sea, arena. ¿Con piedras? Esa que raspa. No, y no tanto eso, sino que las canchas... eran en la mitad así como arenilla, pero en los costados, un arenero, parecía fútbol playa. ¿Y eso pulía la técnica? Total, es que uno jugando en una cancha esa, que eso era así, todos morros de arena. Para mí eso le ha afectado al jugador en Barranquilla. Y lo otro, lo que dice Alessi, yo creo que la forma de entrenar ha cambiado mucho. A mí también me tocó que me tiraban 10 balones a la cabeza. Me tiraban 10 al borde interno, 10 con el borde interno izquierdo, con empeine. Sí, o sea, era una clase teórica prácticamente. Entonces yo creo que eso hay que mejorarlo. Y lo que, o sea, uno quería jugar en el barrio para hacer pared uno con la pared. La tiraba uno por aquí y salía por allá. Son cosas que realmente se han perdido. Lo que se puede hacer es, a ver, ese entrenamiento analítico que era tan lento, tan monótono, aburrido por momentos para el jugador,
se puede hacer más dinámico. Obviamente hay que hacer demostraciones de técnica, del movimiento concreto que necesita el fútbol específico, pero también, ¿por qué no volverlo entretenido en un rondo, en un juego, con alguna condición? Que no sea tan aburridor que el jugador le coja pereza. Hay un tema que es muy claro y todo el mundo dice, pero es que ese es otro nivel. Que Inglaterra es otra película. Es que España es otra película. Pero realmente uno dice, bueno, los grandes jugadores que uno ve, ¿dónde los ve? ¿En qué liga los ve? Y los grandes equipos o los equipos que siempre están ahí en la élite, ¿a qué juegan? O cómo se entrenan. Se salen algunos del molde, como todo, porque va a ocurrir, pero realmente el entrenamiento es totalmente distinto a lo que uno estaba acostumbrado hace unos años. Entonces yo creo que es el complemento de muchas cosas donde por ahí creo que la calle, para no salirnos del tema, sin duda es esencial. Yo tengo un sobrino de 10 años, zurdo, tiene una pegada. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel. Tengo a Andri, que juega volante de marca, pero está más grande, y Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, porque es más pequeño, Alessi le dice al papá, déjalo, llévalo al barrio. ¿Por qué? Porque tiene buena pegada, muy inteligente, pero le falta calle. Además, porque en la calle tienes que jugar con más grandes, con más chiquitos, con los gordos, sí, con los blancos. No te colocan con la misma edad. No es como en las escuelas, que es todos los 2007, exacto, todos los 2008. Y si te dan, no tienes a quién llorarles. No, nada, hay que seguir, porque ni hay árbitro. Y el que juega bien, le van a dar patada a todo, todo el mundo va a ir por él. Pero te ganas el respeto. Pero desafortunadamente ya eso no existe. Yo, por ejemplo, con el sobrino de Manel, yo con el papá le digo, no, que la Ciudadela es que se llama el barrio, no, que la Ciudadela es peligrosa. Y yo le digo, pero también en la época nosotros también era peligrosa, pero en la cota todavía está la fortuna de que se puede jugar en la calle. No sé acá, la verdad, no sé acá si se puede jugar como se jugaba antes. Y lo que dice Manel, la cancha sintética, es lo peor que hicieron, porque tú jugabas en arena, y tú estabas, era pendiente donde te iba a picar la pelota para poderla controlar, y ahí tú cogías lo que era la técnica, pero lo hacía era con todo el equipo, no era que tú cogías la pelota, dar la 21, dominar con la cabeza, porque eso no existe en el fútbol. Eso todo se tiene que relacionar en conjunto, porque el fútbol no es individual. Desafortunadamente hay que hacer cosas porque no van a jugar en la calle. Te lo digo por el hijo de Aristizábal, no juega en la calle. Y Aristizábal se moriría que el hijo jugara en la calle, pero no va a jugar como jugaba Aristizábal. Y la gente cree que Emilio va a hacer los 400 goles que hace. ¿Tiene el papá que lo aprieta o no? No, lo aprieta, pero no tiene la calle que tenía Aristizábal. Aristizábal cogía el codo. Desafortunadamente eso es así. Tomás tampoco tiene la calle. Y lo que tú decías ahorita, que todo eso se va a perder. Que tú llegas, que el entrenador te dice, tiene que hacer esto y tú lo vas a cumplir, porque desafortunadamente esta generación fue criada de esa manera. Es una nueva generación obediente. Hay que tener una idea clara, como dice Manel, se va a jugar de esta manera, se va a entrenar de esta manera, y sé, porque nosotros lo vivimos. Nosotros nos entrenaban todo el juego y tú ya a la cancha y tú, esto va a funcionar de esta manera. Pero ya tú soltás a los jugadores como lo soltaban hace 40 años. Ya no va a pasar. Resuelve a Prilla, resuelve a Aristizábal. Ya eso no va a pasar. Porque ese talento de ellos dos es muy difícil que vuelva a salir. Entonces, por eso hay que entrenar el juego diferente, para que los jugadores de divisiones menores no lleguen a progresar. Como dicen ahorita, que ya los jugadores llegan mal al equipo profesional. Es porque se entrena mal, por eso mismo. Estamos complicando el fútbol, Mac, con tanta terminología, zona 14, vascular, sabiendo que siguen siendo las dos mismas porterías, el mismo balón y las mismas dimensiones, y el mismo objetivo. No, yo creo que no. Para mí no. Para mí, yo creo que bueno, yo te coloco un ejemplo. Para mí, tú sabías que era zona 14. ¿Cómo le llamaban antes a la zona 14? Frente a ataque. ¿No? No, yo nunca escuché frente a ataque. O sea, te lo pregunto por qué. Porque las terminologías que utilizan, no sé, un entrenador, otro, son terminologías que al final es para que los jugadores le identifiquen y en cierto momento tomen decisiones en zonas del campo. El arco va a ser el mismo y la cancha va a ser el mismo tamaño.
Que ya esa terminología se la robaron para los medios periodísticos. Después no supieron qué hacer con ella. Ya eso es diferente, pero es que los entrenadores no utilizan la terminología para hablar bonito, solamente para que los jugadores identifiquen eso. Mac, pero por ejemplo, yo tengo una terminología como entrenador, se la comunico a mi equipo y él es receptivo o no de hacerlo, pero no quiere decir que yo se la voy a imponer de que tiene que ser así y de que sea una cosa diferente a lo que trabaje otro entrenador. Esos son lenguajes internos de cada equipo. Exactamente, y es para que identifique, por lo menos, estamos hablando de la zona 14, Osorio se inventó la zona 14, ¿qué pasa? Que el jugador que llega a la zona 14 ya sabe que está a tiro de puerta. Pero si es la medialuna del área grande. Y hace que el jugador que tenga mejor pegada quede en la mejor posición ahí en la zona 14. Pero si hay otro entrenador que le dice medialuna, está bien, es un tema de lenguaje ya, correcto, no cambia nada. Correcto, o zona 2. Por eso te digo, es que hoy estamos hablando de terminología porque hoy todos estamos viendo a los que son analistas, a los que son comentaristas, no sé, y le suena y cogen un tablero y bla 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 y hablan de la zona 14. No me señale el tablero, que yo también saco tablero a veces. ¿Cómo es que? De marque de ruptura, de no sé qué. Entonces, eso es lo que pasa, que se han agarrado esos términos para utilizarlos y llevarlos al público, y entonces hoy se habla de que el fútbol es el mismo y que solamente... Y a veces se venden como verdades absolutas, y verdades absolutas en el fútbol total, no hay. Total. Bueno, señores, esto está muy bueno. Vamos a ir cerrando ya. Aquí estamos en cuadrato y llevamos una hora y 35 minutos de tertulia. Yo simplemente, para respuestas muy concretas, hacemos una ronda de preguntas rápidas, Andrés y Blade, para respuestas Yo no muy voy concretas. A opinar de claro, falta el Capi. Perdón que me lo salté ahí, Capi. Cerremos con la opinión de Alessi. Escúcheme, que me quedé con la indicación de que ya teníamos que ir cerrando. Bien pueda. Bueno, Manelli, fue claro que ya ese es un tema de periodismo, que cogieron palabras de entrenadores que la verdad no creo que lo entiendan claro, porque no lo entrenan el día a día. Y el jugador lo sabe, como el tema de la rotación. Todo el mundo habla de la rotación de Osorio, pero sobre todo los jugadores sabían que iba de rotación, le guste o no. Es sobre el tema de lo que tú decías, que se juega con un balón, se juega 11 contra 11. Ese es claro del fútbol, es que el reglamento lo dice. Y otra cosa, el reglamento dice que gana el que hace más goles. Y el partido queda empatado si los dos hacen la misma cantidad de goles. Nunca dice que hay que sacar cero. Porque el fútbol se hizo, güey, para que la gente disfrute, un espectáculo, que vayan a hacer goles los equipos, que ataquen, como el baloncesto. Tú en el baloncesto ves que tú me atacas y yo te ataco, como en la mano igual. En la calle, tú me atacas y yo te ataco. El fútbol es lo mismo, acá lo hemos cogido nosotros, que hay que... Lo primero que yo escucho a ustedes, yo soy entrenador, ya yo no soy jugador, a ustedes los periodistas, hay que sacar el cero. El reglamento no dice por ningún lado. En la calle nunca se sacaba el cero. En la calle no nunca se saca el cero. Ese es un muy buen... Es más, si quedaba empatado, había que seguir jugando. El fútbol lo inventaron, güey, de la calle. El fútbol viene de la calle. Entonces estamos equivocados, que si el partido queda 4-3, que el equipo defensivamente está... No, es que el fútbol no se hizo para defender. El fútbol se hizo para atacar. Entonces ya el equilibrio se va al traste. ¿Cuál equilibrio? Tiene que marcar un gol más que otro. Pues, Manel, tú encárgate del volante central de otro equipo y ya. Y el que tiene la pelota... En matemática, que tiene la pelota, tiene un jugador más. La gente no ha entendido eso. Y no le voy a explicar más porque voy a quedarme todo el día acá. Pero saquen la cuenta. Si tú tienes la pelota, tú tienes un jugador más. ¿Sabes por qué? Porque el arquero del equipo contrario no va a venir a presionarte. Porque si te viene a presionar, tú se la... Yo cuando yo se la tiro, como el gol de Candelo. Por eso ya yo voy a pelear siempre lo mismo. El reglamento te dice que gana el que hace más goles. Y los partidos quedan empatados si hay la misma cantidad de goles. Así que hay que sacar cero, y que ese partido queda 5-4, que eso es un desorden. El mismo reglamento lo dice. Señores, preguntas rápidas, muy breves, para respuestas muy breves también de parte de ustedes. Andrés. No, yo ya para terminar, Magnelli dice que le gustaría de pronto estudiar para ser técnico, pero está más dedicado a otra cosa. Ya como para ir cerrando y ya dejar a un lado la pelota, que nos hable más bien de esa etapa como empresario. Yo quería preguntarle también, ¿qué pasó con el ladrón propio que usted tenía en el negocio, hermano? 8 días de ladrón con Magnelli. Se desapareció. Necesito cuadrar caja, pum, donde Magnelli. Ya me robó todo lo que me podía robar. No, yo me estoy dedicando al tema de la construcción. Ya llevo, pues, lo hago desde que estaba en Nacional. Ya llevo alrededor de 7 años en ese tema. La verdad,
Ahora que no soy jugador activo, he estado más metido en el tema y pues solamente eso. Eso no quiere decir de que en algún momento me llame la atención entrar a un tema deportivo. Bueno, estoy haciendo algunos programas de radio en la semana y bueno, también no sé si de pronto algún día me gustaría también entrar ya en dirigir y eso. Por el momento no lo he pensado, pero no es algo que... Es algo que lo bueno es que uno puede dirigir, yo creo que como hasta los 100 años. Entonces, no en cualquier momento. ¿Y la tienda del mago? Puede, ¿cómo? Y la tienda del mago también. ¿Es otra vertiente tuya o no? Sí, son unas licoreras donde que hay alrededor de 5 en la ciudad y también eso he incursionado. Ley. Fácil. ¿Qué entrenador traería usted? Me quitó la pregunta. Atlético Nacional. ¿Qué entrenador traería? No se vale Osorio. ¿Qué entrenador traería Alexis? ¿Qué entrenador traería Mac? Hoy a Osorio. A ojo cerrado traigo a este. Hoy a Osorio. No. ¿Hoy a quién trae Atlético Nacional? Lo traicionó. Hoy a quién traigo Atlético Nacional para que dirija. Alexis Enríquez, ¿a quién pone hoy? Bueno, la verdad... Un nombre. No había pensado en eso. Para mí el técnico lo tenía en divisiones menores. Para mí. Pues, por cómo entrenaba... Cómo planificaba los juegos, cómo iba a la plaza que yo voy a verlo jugar. Para mí ese era el técnico indicado, si quieren poner jugadores de divisiones menores. Pero ahorita la verdad me corteaste, pero lo que sí me gustaría a mí que sea colombiano. Porque como desafortunadamente en los últimos años Nacional ha ido muy mal con extranjeros. Con los extranjeros. No ha funcionado. Me gustaría que sea un colombiano. Y Magnelli. No, yo, pues, la verdad yo no tengo técnico para Atlético Nacional hoy. Yo creo que uno escoge un técnico dependiendo de las directrices, dependiendo de lo que hay hoy en el club como tal, dirigencialmente, y yo pues la verdad uno queda loco de qué escoger para Atlético Nacional hoy, así que no tengo un nombre, la verdad. Bueno, vamos a llegar ya al final de esta tertulia del blog, después de 1:41 aquí en Cuadrato, en el Mixi Mall. Agradecerles a todos los que estuvieron conectados ahí fielmente. El programa queda en todas las redes, tanto del blog Verdolaga, de Nacional Espasión, en todos los canales y redes sociales que las dos cuentas tienen. Y de verdad agradecerle a Magnelli Torres y Alexis Enríquez por este rato tan agradable, por esta tertulia. Se quedan mil temas porque ellos son de verdad... 4 o 5 libros abiertos para hablar de lo que es su vida futbolística y su relación con Atlético Nacional. 2 leyendas, Magnelli, de verdad, muchas gracias por estar acá. Esta es su casa, la tertulia del blog, bienvenido siempre. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es bueno siempre interactuar con cierta parte de la hinchada de Atlético Nacional y creo que acá todo lo que se habla es con la mejor intención porque es un club que realmente queda en los corazones de jugadores como nosotros y bueno, solamente eso. Alexis Enríquez, de verdad, muchas gracias. Una leyenda absoluta, 23 títulos en esta mesa. No, gracias a los tres por la invitación, bueno, a toda la gente que estuvo conectada y esperemos en estos días con un tablero. Y hablar de. Es que yo saco juego. Tablero, yo saco sería, tablero. Sería bueno, pero qué bueno estar con ustedes siempre. Muchas gracias a los dos, de verdad, a todos los que estuvieron conectados. De nuevo, la gratitud a Marco Gaviria de Estado Digital por toda la producción, todo lo que ustedes ven aquí, una producción a 3 cámaras, absolutamente profesional. Estado Digital, lo encuentran así en las redes, Estado Digital TV, a Sergio Ríos de Nacional Espasión, a toda la gente del blog Verdolaga y a los que estuvieron aquí presentes. Colegas, hinchas, hay mucha gente aquí en este momento que está esperando una foto. Enseguida apenas termine el programa con el mayor de los gustos con estos dos monstruos del fútbol y de la historia de Atlético Nacional. Empezó esto, la unión de Blog Verdolaga, de Nacional Espasión, las dos cuentas más grandes, las dos cuentas míticas, partidarias para la hinchada. Este nuevo proyecto, esperamos que nos estén apoyando, se vienen cosas más grandes. Andrés Viveros, muy amable por estar acá. Blay Naranjo, muchas gracias. Y a todos los que estuvieron en esta gran tertulia del blog, siempre bienvenidos y muchas gracias.